podría describirle al protagonista y decir, tonto el que lo lea. Y con eso seguro que su realidad cambia por completo. Y conseguimos el tesoro. Inmediatamente seguro. ¡Ey! He intentado cambiar el icono del chat. A mí me parece el mismo. Tal vez... solamente sea para el grupo y no aparezca aquí. Bueno, debería echarle un vistazo luego. Es ese logo de los ladrones que he hecho que Yusuke dibuje para nosotros. La tarjeta de visita ha resultado genial gracias a él también. De todas formas, este es el primer trabajo de los ladrones, que no es el primer trabajo, porque seguís diciendo que es el primer trabajo. Ya sabemos que a quién le importa Kamoshida, pero... ¡ea! Realmente no podemos fastidiarla, ¿vale? Lo de que sea nuestro primer trabajo oficialmente como ladrones fantasma porque hemos puesto el nombre es una paparrucha si no decís el nombre nunca. Ya sé, ya lo sé. Y aseguraos de que Yusuke descansa un montón hoy, ¿vale? ¿Sep? Bueno, nos vemos mañana. Entendido. Buenas noches. Abreviado. Noches. Es como es el primer trabajo oficial por el nombre. Si no usáis el nombre. ¿Qué coño más os da? ¿Qué número de... sea? Cabrones. Buenas noches. Nos vemos mañana, sí. Te hablaría, pero para lo que me vas a decir. Mayo ya está... casi a mediados, vamos. Ya se ha pasado medio mayo. Y ahora es la temporada de que las hojas empiecen a florecer. Sí. O de las flores. Creo que he dicho flores. No, ha dicho hojas. Extraño. La gente está saliendo, está deambulando por la ciudad, disfrutando de la brisa cálida del verano temprano. En la ciudad la gente todavía puede ir y disfrutar de la naturaleza visitando el parque Inokashira. ¡Ey! Ese parque parece bastante bueno. Sería una buena idea tomarnos un descanso y relajarnos ahí. ¡Ah! ¿No me va a activar que puedo viajar para allá? Pues al váter. Café, no puedo hacer nada. No voy a poder hacer nada. Hoy es uno de esos días en los que has enviado la tarjeta. O sea, mejor que te acuestes temprano. Mirad, vamos a intentar hacer cosas. ¡Uy! ¿Cuántas cosas hago? Anda, pues sí me va a dejar el gato. Porque es antes de jefe. Los días antes de jefe sí que te deja hacer ciertas cosas como herramientas. Y todo eso. Y café, creo que nada más. Bueno, nada más todavía. ¿Vas a hacer algo de café para mañana? No es una mala idea. No puedo hacer enlaces sociales. Pero es que, claro, es antes de jefe. Pensaba que no era antes de jefe. Puedo hacer herramientas también. Tal vez debería hacer herramientas. De hecho, si intento ver el DVD no me van a dejar, ¿a que no? No es hora de ver la televisión. Vamos a hacer el plan mañana, ¿entendido? O sea, que el DVD ahí se queda. Puedo hacer herramientas que me va a venir bien, sobre todo pack elemental y o café. Creo que me vienen mejor las herramientas. Porque no las voy a usar, no las voy a hacer ninguna otra vez. Las herramientas solo las voy a hacer el día antes de los jefes. Estelzanol no me va a hacer falta, yo creo. Vamos a hacer una ganzúa o dos. Creo que voy a poder hacer tres cosas ya que tengo un nivel en cosa de hacer cosas. En MacGyver, como se llame, la habilidad que no me acuerdo. Todavía puedes hacer más. ¿Qué planeas hacer? Continuar, ¿para qué voy a detenerme? Primero, no tengo pack elemental. Puedo hacerlo. Pack elemental hecho. Hace falta muchísimo. Esto es bueno, para cuando no tienes alguna debilidad elemental poder tirarla. Has terminado. Cóctel Molotov, Stun, de todo. Debería ser capaz de hacer una cosa más. ¿Qué hago? A lo mejor una ganzúa más para el siguiente. No puedo hacer ganzúa. Pues ya está. No puedo hacer ningún otro pack elemental. Vale, pues a lo mejor la cosa de desvanecerse, ¿qué hacía? Garantiza irte de la batalla. No todas las batallas se aplica esto.
Y Estelzanol ya tengo uno, no me hace falta. Elude los enemigos que te están persiguiendo y te vuelves temporalmente un indetectable. Pues ya está decidido. Hecho. Que luego no los voy a usar la mayoría de estos objetos, pero es bueno tenerlos. Para que luego se me olvide que los tengo. Deficiente, estás mejorando. Toma puntos de MacGyver. MacGyver. Proficiencia. MacGyver. Está bien, vámonos a la cama. Cuanto más me suba la habilidad de MacGyver, más MacGyver puedo hacer. Y eso es bueno. Ha habido muchos incidentes raros últimamente. He oído sobre la exhibición. ¿No había un anuncio sobre él? ¡Ey! ¿A dónde vas, señora? ¿Quieres hablar un momento? He oído que a la gente le encanta también en el otro lado del charco. O sea, en el extranjero. ¡Es tan popular! Todos los rumores van de Madarame, casualidad. Sé sobre un trabajo bueno a tiempo parcial. ¿Estás interesado? Vale, no todos los rumores van sobre Madarame, pero casi todos. Domingo, oh mierda. Bueno, esta noche puedo ver la televisión. Da igual. Pero evento. Discúlpeme, señor. Hay un asunto sobre el que tenemos que notificarle. Por favor, discúlpame un momento. ¿Qué pasa? Hemos encontrado esto fuera. Una carta. Es... Sir Ichiryusai Madarame, a great sinner of vanity whose talent has been exhausted. Ahora sí, ahora tiene el diseño que mola. Y no el dibujo ese medio hecho. Pero bueno, buen trabajo, Yusuke. Sir Ichiryusai, me cago en tu padre, Madarame. Impronunciable Madarame. El gran pecador de la vanidad cuyo talento ha sido exhausto. You are an artist who uses his authority to shamelessly steal the ideas of his pupils. Eres un artista que utiliza su autoridad para robar sin vergüenza las ideas de sus pupilos. Desvergonzadamente. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. Hemos decidido hacer que confieses todos tus crímenes con tu propia boca. We will take your distorted desires without fail. Eso sí, también es un poco pocas luces el que lo está leyendo. Tampoco le hace en voz alta, desgraciado. Le has entregado la tarjeta de forma ahí escondidico para que no te vean y luego lo lees en voz alta. Poco sutil. Te robaremos tus distorsionados deseos sin fallar. From the Phantom Thieves. De los ladrones fantasma, dice, pero se lee Poyeces tercero. Se lee Poyeces tercero, pero se le pronuncia ladrón fantasma. Es un poco extraño, lo sé, pero da igual. Ha dicho una cosa y ha puesto otra abajo. ¿De quién? ¿Quién es el responsable de esto? No lo sabemos, la misma carta ha sido puesta en todas partes. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad? There were no signs of the culprit. All we saw was a cat in the recordings. No había señal del culpable. Todo lo que vimos fue un gato en las grabaciones. Remove these at once. Quitarlas de inmediato. Of course. Por supuesto. What now? ¿Ahora qué? It's about this affecting the exhibit. We believe it's just a prank, but what of the mass media? Es sobre cómo esto va a afectar la exhibición. Creemos que es solamente una broma, pero ¿qué hay de los medios? ¿Estás insinuando que estas paparruchas son ciertas? Por supuesto que no. Pues menos estar aquí parado y más quitar cosas. Copón. Es cosa de esos malditos... Malditos... Joder. Mocosos. ¿Verdad? Y su maldito perro. Gato en este caso, pero da igual. Bueno, esto no significa nada. Todo esto...
Solo serán capaces de hacer lo que les plazca hasta que se acabe la exhibición. Da igual que hubiera subido 20% antes, porque al final siempre sube al 99%. Así que... Hay dos chicos entrometidos y ese maldito perro, pues básicamente, pero gato en este caso. ¿Eso será suficiente? Sí, ha sido perfecto. Y la composición fue mucho más guay también. ¿No tenéis ningún otro sitio para hablar de esto? ¿Por qué estáis reunidos en el sitio al que vais a atacar? El tesoro debería aparecer más o menos ahora. Sea mejor que disfrutes del aire de la libertad mientras puedas, viejo. De todas formas, ¿habéis mirado online? La gente ya está hablando sobre la tarjeta de visita. Se lo mostraremos. Vamos a sorprenderles a todos, en bañador. Estoy seguro de que ya lo sabéis, pero solo tenemos una oportunidad para hacer esto. ¡Vamos a hacerlo! Es... hacerlo morir, sí, como que sí. Cuento con vosotros, chicos. Es... ahora o nunca, básicamente. ¡Hagámoslo! ¡Ahora o nunca! Cuento con vosotros. ¡Combate de jefe! Venga, no podemos tener a nuestro líder. No podemos hacer que nuestro líder se ponga tímido así. Tú tampoco tienes reservas sobre esto, ¿verdad, Yusuke? Por supuesto que no. Vamos a hacerlo. Venga, haremos esto. Irá cosa de hacer. Taka y Madarame. Vamos a robar el cuadro sin que se dé cuenta a nadie para de todas formas tener que luchar con el jefe de alguna forma. No pega muchísimo, pero da igual. Lo de que siempre se tenga que buscar la excusa para tener que luchar contra el jefe. Pregunta, ¿vamos en bañador? No, pregunta más importante. ¿Quién se queda detrás para el jefe? Al cual no recuerdo qué debilidad tiene y eso es malo. Si tiene debilidad que no suelen tener. ¿Quién no se viene? An, Ryuji, Morgana y Yusuke. ¿Cuál no viene? La atmósfera aquí parece significantemente diferente. Quiero decir, básicamente le hemos declarado la guerra enviando esa tarjeta. Pero no hay nada que temer. Hemos asegurado una ruta y ya estamos listos para ir. Robaremos el tesoro con estilo. Revisa elementos. ¿Qué personas tengo? Perdón. Estadísticas. Tengo Nucelar, Hielo, Garu y Aji. Tengo de todo. Menos electricidad. Tengo de todo menos electricidad. Puños se tiene que quedar en el equipo, por asegurar. Y tampoco tengo sí, lo cual es una lástima, pero bueno. Y ni luz, pero bueno. Necesitamos curas. Ryuji es el único que tiene electricidad, y eso es malo. Tengo todos los elementos, o sea que Ryuji tiene que venir. Que va a ser mucha casualidad que sea Cío lo único que le afecte. Pero puede ser. Yusuke fuera, se queda sin venganza. ¿A quién echamos? ¿A quién dejamos fuera? Tardamos menos. Yusuke fuera. Luz y oscuridad para el boss es estúpido. Es que luz y oscuridad ya no son muerte de una. Luz y oscuridad tienen ataques también normales. No recuerdo, este jefe sé que era un poco extraño. ¿An fuera? ¿A quién sacamos? Venga, Yusuke fuera. No sé, voy a repasar porque han dicho bastantes cosas. Pero yo he oído bastante Yusuke fuera.
o Josuke. An o Josuke. Ah, toma por culo, Josuke fuera. Josuke, te lo diría a la cara, pero no tengo valor, así que te voy a sacar del equipo desde aquí. ¡Ajá! Y no tengo que enfrentarme a ti. ¡Chúpate esa! Y me teletransporto, aquí te quedas. ¡Ya nos tomamos la venganza por ti! ¿Pensarías que a lo mejor llevar al tío que hay que tomarse la venganza a la partida? Pero no, que le den. Pon los trajes normales, pero es que por otra parte podemos ir haciendo del mamarracho en la pelea. Y te digo más. Gato. ¿Y así mejor? ¿Eh? Yo creo que sí. Vámonos. Nuestro único objetivo hoy es robar el tesoro, ¡vamos! Hay que enseñar el arte corporal, sí. Nos podemos hacer un tatuaje. ¡Darle a la cosa de darle! ¡Ya es por fin la hora! No habrá vuelta atrás una vez que comencemos la operación. Y si ocurre lo peor, puede que tengamos que luchar. ¡Está bien! ¿Estás preparado, Joker? Tan preparado como voy a estar. ¡Ok! ¡Todo el mundo a vuestras posiciones! He dicho trajes de mamarracho. Puede que otros combates lo hagamos con trajes normales, pero no me tomo en serio a Madarame. Hay un enemigo dentro, justo como esperábamos. Quiero decir, hicimos un montón de cosas ahí, no me sorprende. De todas formas, voy a intentar llamar su atención. Así que os dejaré la palanca, el interruptor a vosotros, chicos. ¿Estarás bien? ¿Qué pasa si te alcanza? ¡Ey! No subestimes a un escorredor. Definitivamente voy a quitármelo de encima. También podéis derrotarle. ¡Ey! ¡Hay gente rara por aquí! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa? Será mejor que lo consigas, Skull. Es un enemigo normalito. Siempre que no sea un gallifante, tigre, león, lobo, perro, gato, de esos, estará bien. Vale, esto, si a la mayoría les afecta la electricidad. Oye, pero vuelve para el combate que te necesito. ¿Esto estará bien? Oye, lo han atacado con una cuerda. Sí, es perfecto, te puedes haber enganchado y punto, joder. Parece que estás disfrutando de esto. Solamente los mejores pueden apreciar estos momentos críticos. Además, es la sensación. Da la sensación de que somos auténticos ladrones fantasmas y tienes que decirlos que ya no eres de verdad. Es que ya tan auténtico no eres. Contaremos contigo, Mona. Y con Panzer también. Ahí está la señal de Fox. Eso significa que estamos listos. Buena suerte a todos, vamos a hacerlo. Y yo, desde la palanca. Joker ahora, le podía haber ido dando antes por si acaso. Yar. Siento la espera. Culpa mía, me ha llevado muchísimo tiempo sacudirme a ese tío de mi rastro. Honestamente no te culpo, lo que me costó quitarme al guardia de encima a mí, joder, antes. Espera, ¿dónde está Mona? Pues estará que no sabrá desatarse de la cuerda que la habéis dejado ahí. Vamos a reunirnos con Mona. Al final se han puesto el equipo que le ha salido de los huevos a esto. Porque el gato está colgandero. ¡Gato, vuelve! ¡Hola, gato! ¿Qué os parece esto como un plan habilidoso? Me parece que la luz se había encendido y ya no te habrán visto. ¡Ha sido increíble, Mona! ¡Lord Madarame! La obra se ha ido, la pieza de exhibición se ha ido. ¡No está! ¡Ah, esos malditos! Peste. Serían esa maldita plaga de gente asquerosos, lo que sea. Muy malas personas.
Pero ahora las arrinconaremos como las ratas que sois. Ahora os arrinconaremos como las ratas que son. ¿Qué más da? Cerrar todas las puertas de inmediato, no tienen ningún sitio donde escapar. Esos chicos entrometidos y su gato, si es que es eso. Entonces, ¿qué resultó ser el tesoro? Estoy... Supongo que es un cuadro basado en el... en la forma. Ya podremos echarle un vistazo luego, por ahora tenemos que escapar. ¡Sí, es hora de irse! El juego me ha vuelto a poner el equipo que he decidido yo, vale. Pues... vamos por... Gato, espera un momento. ¿Qué forma de llevar el cuadro es esa? Te queda estupendo con el traje que he elegido para ti. Pero vamos. Han cerrado las puertas. Sé que va a ser por aquí, por la ventana que vimos antes. ¡Oh, una ventana! ¿Pero a dónde irá? ¿Qué más da? Ahora no es el momento de... estar... inmersos en nuestros pensamientos. Tenemos que irnos. Son las ventanas que vi desde fuera por las cuales podíamos haber entrado a lo mejor en lugar de desactivar la barrera de seguridad. No, no creo. Aunque sí lo son, totalmente lo son. ¡Wow! Esta mierda está realmente alta. Y si hubiéramos encontrado esta forma de entrar, no teníamos que haber... De hecho, nos hubiéramos ahorrado medio templo y muchas muertes. Y no teníamos que haber desactivado, perder un día para desactivar ninguna barrera, ¿eh? Si veis que hay ventanas, a lo mejor intentan entrar por las ventanas. Por lo menos estamos fuera. ¿Y hay una forma, hay alguna forma de bajar para abajo de aquí? Sí que la hay. Por escalones misteriosos mágicos y a lo mejor aquí hay algo. No hay nada. Y espero que no haya enemigos porque si me ven me acabo de dar cuenta de que aún la podría cagar. Puerta misteriosa. Es otro portal a un paradero desconocido. No tenemos tiempo que perder. Simplemente ir a través suyo, a través de él. Tendremos que jugárnosla. Es nuestra oportunidad, quiero decir. ¿En serio? Pero supongo que no hay ningún otro camino. No hay ninguna otra forma. Se ha vuelto verde, eso es bueno. Supongo, tal vez. Esto es maravilloso. ¡Oh! ¿Es esto el jardín? Hemos llegado justo al jardín, casualmente. ¡Lo sabía! ¡Toda esa seguridad! Hubiera sido inútil si simplemente fuera para adentro. Fuera de vuelta para adentro. Parece que hemos sido capaces de escapar a su encierro. ¡Miau! ¿Qué pasa? ¿Te vas a asesinar con el cuadro ahora? Tío, ¿por qué Mona se está excitando ahora de todos los momentos que tenía? ¡No puedo soportarlo más! ¡Vamos a echarle un vistazo al tesoro! ¡Puto gato! Nos la vas a liar otra vez.